Les presentamos las noticias de hoy martes 1 de noviembre. Localizan 5 vehículos que contenían cigarrillos de contrabando en el Menchor de Mencos, Petén. La Policía Nacional Civil junto al Ejército de Guatemala localizaron 5 vehículos abandonados que contenían cigarrillos de contrabando. Los vehículos fueron ubicados a orillas del río Mopán en Melchor de Mencos, Petén. Insibume continúa con el monitoreo de la tormenta tropical Lisa. El servicio meteorológico de Insibume informa que continúa en el monitoreo de la tormenta tropical Lisa, la cual se ubica dentro de la zona de alerta del Plan Operativo de Ciclones Tropicales. Esta tormenta lleva vientos sostenidos de 74 kilómetros por hora y se desplaza a una velocidad de 22 kilómetros por hora con dirección a Belice. Se prevé que antes de llegar a Belice se puede intensificar a huracán categoría 1. Posteriormente llegaría a Guatemala como tormenta tropical para degradarse a depresión tropical. PNC captura a 45 personas en operativos de seguridad del Día de los Santos. La Policía Nacional Civil informó que como parte del plan de seguridad en el Día de los Santos, en las últimas 24 horas se han efectuado la captura de 45 personas a nivel nacional. Además, también se le incautaron 2 armas de fuego y se recuperaron 3 vehículos y una motocicleta. Mujer pretendía retirar 36 mil quetzales de cuentas que no eran de ella. Roxana Tomasa Olivares Portales, de 66 años, fue detenida en Puerto Barrios, Izabal, donde pretendía retirar 36 mil quetzales con documento personal de identificación DPI y tarjeta de ahorro que no eran de su propiedad. Al ser identificada, se le incautó el DPI, una tarjeta de ahorro, una tarjeta de débito, una licencia de conducir y varias tarjetas de diferentes bancos. Ningún documento era de su propiedad. Según las investigaciones, la detenida supuestamente pertenece a una estructura criminal que se dedica a asaltar en Escuintla y utiliza documentos ajenos para retirar altas sumas de dinero de los bancos del sistema. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.